soy Andrés. Yo soy Hugo. Hola, Daniel. Hola, Juan Miguel. Buenas tardes, Luis. Hola. Hola, yo soy Nancy. Hola, soy Mónica. Hola, soy Mariana. Marta. Juan Manuel. Bueno, pues básicamente es un núcleo muy bonito y es la base, como así lo aprendemos, pues la base de la sociedad. Pero ya de alguna manera pues es ese, pues es la parte esencial de tu vida, es este compartir, sabes donde encuentras pues la confianza, donde sabes que si allá afuera no encuentras quien te apoye, pues sabes que aquí tienes un lugar en la tierra, un espacio concreto con quien confiar. Y básicamente pues hay unas columnas principales que se desprende tu papá, tu mamá, en este caso mis papás, y bueno, básicamente pues todos mis hermanos. Pues ya lo decía mi hermano Andrés, es el núcleo de la sociedad donde se muestra más que nada apoyo, comunicación, amor. Y pues básicamente aquí lo hemos encontrado. Dios nos ha bendecido con dos seres muy maravillosos y muy grandes, que nos han formado en muchos aspectos, tanto espiritual, moral, llenos de amor. Y puedo presumir que aquí se respira mucho amor porque nuestros padres nos los han inculcado y hemos llevado una relación muy bonita a todos los hermanos, cada uno pues sí con nuestros diferentes defectos, cualidades, virtudes, pero siempre hemos tratado de que la familia siempre salga adelante, y nuestros padres nos lo han inculcado siempre. Ellos han querido que estemos juntos, unidos. Entonces el día de mañana, que Dios lo permita, pues primero trataremos de dar gracias a Dios por un año más de vida, un año más de estar junto a la familia. Y también vamos a festejar el cumpleaños de uno de mis hermanos, de Adrián Andrade. Y pues en sí para mí eso es la familia. ¿Cuántos hermanos tienes? Fuimos 19 hermanos, fallecieron 3, 2 que están ya en el cielo, 3 que están en el cielo, y somos 16 los que estamos aquí, 13 casados, 11 hombres y 5 mujeres. Pues reunirnos, celebrar pues la familia, pues lo que somos, celebrar esta familia, reunirnos, hacer una comida, platicar. Mi relación con mis hermanos los hombres es más llevadera. No quise que con mis hermanas, no, pero me identifico más con los hombres. Puedo presumir que aquí tengo mis cómplices, mis confidentes, Luis Ángel, Andrés, Dani, Hugo, Cristian, mi hermano Israel. Pero sí, en sí todos son buenos. Híjole, no terminaría, no me bastaría de toda esta entrevista, ni yo creo que ni un año para describir de las maravillosas personas que tengo como padres, seres humanos, amigos, confidentes también. También puedo presumir que son unas personas llenas, vastas en cuestión a la espiritualidad. Nos han acercado mucho a Dios y gracias a ello hemos sido la familia que somos y seguimos siendo la familia que somos. Pues bien, lo sabes, ya se te comentó, tenemos dos hermanos seminaristas y pues gracias a esa formación que nuestros padres nos han dado, esas maravillosas personas, pues creo que hemos sabido ser buenas personas, digo con nuestros defectos, pero siempre de la mano de Dios y siempre tratando de ayudar a, pues nosotros, entre nosotros los hermanos, tratando de vernos como, pues como hermanos que somos. ¡Feliz día de la familia!